en grado superlativo. Hambrientos en grado de desguazar un perro en plena calle. Hemos censurado el video porque no se puede poner por el tema de las plataformas. Pero allí en ese bulto, allí en esa difuminación, usted lo que ve es un hombre desguazando un perro callejero, descuerándolo, quitándolo todo. Pon el audio ahí, Sandy, a ver. Toma, que no es loco, loco. Si no tapes esa pinga, te ha dedicado, compadre. Si quería vendernos esa mierda, ¿eh? No, ya venía a preguntar. ¿Eh? Yo no fui. No, yo vine. A ver si era esa mera historia que tú dijiste de forma, mira. Te ha dedicado, compadre, mira. Un perro, mira. Yo no lo veo, no tiene ni pinga, mira. Yo no lo voy a comer. Tú te lo puedes comer, pero lo quieres vender para comprar curda con eso. No, ya. Estás de caro hacer, compadre. Yo quiero dinero. ¿Eh? Oye, estás de pinga, porque eso es perro. ¿De qué perro es perro? Mira. Mira. Ya. Yo quisiera decirte, hay un futuro mejor para ti. Yo quisiera decirte, este es un bastardo, que es un loco, ¿verdad? Antiperro. Pero no, es un pueblo hambriento y desesperado. Un pueblo que no tiene el mínimo escrúpulo de matar un animal, un perro, y salir a vendérselo a los otros hambrientos. ¿Usted entiende que este es el país que tenemos que salvar? ¿Usted entiende que cuando salvemos el país, esta es la gente que tenemos que reconstruir? ¿Usted lo entiende? Esta gente que no tiene ningún tipo de valores. ¿Usted lo entiende? Usted que todavía es una persona de bien y vive en esa isla cárcel, ¿usted entiende que usted está conviviendo con prácticamente monstruos? Gente que ha ido perdiendo todo y que no le importa absolutamente nada. ¿Usted lo entiende? Porque para poder salvar el país, para poder tener la magnitud de la destrucción a la que han llevado los comunistas a una nación y a su gente, tenemos que reconocer lo profundo que estamos en el pozo. Y estamos en el fondo del pozo. Y cada minuto que pasa en el fondo del pozo, usted se hunde más en el lodo. Y se hunde más en el lodo. Y hoy es el viejo borracho el que está desguazando al perro. Mañana vas a ser tú. O mañana vas a pagar para que otro te lo desguace. Pero vas a ser tú el que va a tenerse lo que comer. Como hemos visto los niños matando gatos y despelucando gatos. Usted, el que dice, ay, pero aquí tendríamos que salvar la educación. Mira la educación gratis. Mira este cartel de huevo. Mira esto, una cosa, no, esto es ruso. Esto tiene que ser que está escrito en ruso, caballero. Ellos sabían que llevaba una H. Alguien le dijo, escribe huevo con H. Y la metió en donde creyó que cabía. Hasta la gallina dice, eso no es lo que yo estoy poniendo. Esta es la educación gratis. Y este es el precio en el que te están vendiendo las MIPYMES. Los huevos cubanos a cubano. No es que hay una mafia búlgara allí, ¿verdad? Vendiéndole a los cubanos a sobreprecio los alimentos. No. Son los propios cubanos, los que tienen un poquitico más de desenvolvimiento, los que abusan del resto, de los que van a terminar comiendo perro, como el viejo abajo el puente. Yo quisiera ser portador de buenas noticias. Pero no estoy aquí para adorarte la píldora. Esto es un asco. Ese lugar donde tú vives es un asco. Esa gente con la que tú te relacionas cada vez
está más desesperada, más abandonada. Y eso, el hastío, el asco de vida, la pérdida de todos valores, terminará en un campo de guerra. Y es lamentable y es terrible que la nación cubana sea destruida de esta manera. ¿Qué tú crees que puede estar haciendo Mariela Castro?